Estoy en Senegal con mi amiga Irene, que me está ayudando a grabar el vídeo. Puedes saludar a Irene, Hola. que es nuestra camp manager de nuestro campamento de investigación de primatología de babuinos. Y en este vídeo vamos a hacer una especie de home tour versión africana, versión campamento de investigación. Pues nada, empezamos. Bienvenidos a Simenti. Estos edificios de la entrada pertenecen a los agentes del Parque Nacional, que tenemos que convivir con ellos, porque Simenti en sí es un puesto de vigilancia y aquí es donde hicimos el campamento. Esta es como una zona común, la zona de la televisión, que sobre todo la ven los agentes por la noche y suelen ver casi siempre el fútbol o las noticias. Bonjour, Fatou, ça va? Es nuestra cocina. Bueno, aquí veis unas placas solares súper estupendas. Y muy importante también, tenemos un depósito de agua que bombeamos agua con gasolina con un motor desde el río y gracias a él pues nos podemos duchar y podemos tener agua corriente. Eso sí, no es potable. Entonces, cuando nos duchamos, boquita cerrada, porque si no, si hacemos gru-gru, al final gru-gru pero por abajo también. Bueno, y ya estas casas de aquí que veis al fondo, y así que son nuestras habitaciones donde nosotros hacemos vidas y que es lo que pertenece al campamento de investigación en sí. Tenemos como una zona común para tomar el té o a veces cuando tenemos que hablar de distintas cosas sobre el campo, o bueno, pues eso, para hacer vida social. Y eso de ahí al fondo es el baño común. Vamos a entrar dentro. Tenemos aquí a Rachel, que es escocesa, entonces no está entendiendo nada de esto. Tenemos una ducha, también agua para, bueno, iba a decir para lavarnos los dientes, pero no, porque no es agua potable, pero sí que para lavarnos la cara. Bueno, cepillos para barrer. Y aquí el trono, que es una letrina, que esto es lo mejor que hay en el mundo. Que nada, para que se vayan los desperdicios, pues ponemos un poco de agua aquí. Demostración de una cadena africana. Y ahora queda lo más importante de todo. Atención, atención, por favor. Aquí tenemos la antena que nos permite tener wifi y es a lo que yo le rezo todas las noches. Antenita que apuntas al cielo. Dame mi wifi de cada día. No nos dejes caer en el aislamiento. Amén. Y esto es más o menos todo el campamento. Bueno, más cosas que ya os las iré enseñando en los siguientes vídeos. También en otros vídeos ya os presentaré a los babuinos, que tengo muchas ganas, y os explicaré un montón de cosas sobre ellos. Así que si os interesa, por favor, suscribiros, que es gratis. Darle a like, compartir. Y eso, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao, adiós.